días a todos, bienvenidos a una edición más de lo que es un curso facilísimo, ahí sí que emocionado porque es un curso que todos no vamos a poder resistirnos y vamos a tener que hacerlo. Mañana, Día del Niño, acá en Guatemala. Y bueno, este es un curso para ellos, es un curso, un producto para niños. K-pop, ¿sí? Ahí sí que vamos a ir viendo, ya ustedes vieron las imágenes. Bien fácil, bien fácil, con decirles de que vamos hoy a hacer un tutorial así bien dinámico con todos nuestros amiguitos, los pequeños. Vamos a estar sorteando ahí, yo digo que algo vamos a hacer, vamos ahí, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver con quién nos acompaña, a ver quién creen ustedes, la semana pasada les preguntaba, quién creen ustedes que hoy me va a acompañar a este live en Facebook y vamos a tener el gusto de estar haciendo estos K-pop y bueno, vamos a ver quién es, bienvenidos a todos. De veras que es un gusto para Molinos Modernos cerca el llevarle estos cursos hasta su teléfono, ¿verdad? Hasta ahí sí que no se puede ir hasta la puerta de su casa, pero hasta la puerta del teléfono diríamos. Pero para que usted pueda aprovechar, vamos a hacer ahorita algo. Todos vamos a compartir este video, todos los que estamos en vivo ahí, vamos a compartir este video. Y bueno, vamos a ver cuántos ya están enlazados, quién dice presente el día de hoy. Y vamos de una, nos vamos con nuestro invitado especial, una persona que, bueno, ya ustedes ya lo conocen, ya saben ustedes quién será. Es un buen amigo. Y con nosotros, ay, sin más ni más ni menos, nuestro gran amigo Mauricio Cahués es el que nos está acompañando el día de hoy. Mauricio, bienvenido. Gracias, Eric. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Nos da mucha alegría el poder estar acá compartiendo estas instalaciones con vos, ¿verdad? La verdad es de que es un verdadero gusto y no solo con él, sino también puede estar compartiendo con todos ustedes. Así que un saludo y un abrazo a la distancia, donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos hoy acá como para poder hacer algo irresistible. Ya bien lo decía Eric, algo que emociona mucho a los niños. Y desde ya un saludo muy especial por el Día del Niño, ¿verdad? Y no solo a los niños pequeñitos, sino a todos aquellos grandes que también llevan un niño adentro, ¿verdad? Y hoy creo que vamos a demostrarlo con lo que vamos a preparar el día de hoy. Ya Eric les había mencionado que lo que vamos a trabajar hoy son los muy llamativos y atractivos K-pop, ¿verdad? Quisiéramos saber cuántos de ustedes ya están listos para que podamos seguir el paso a paso de esta formulación. Y no solo la formulación, sino la preparación de estos productos, ¿verdad? Entonces quisiéramos que se reportaran con un mensajito que nos dijera: yo ya estoy listo, y pues manos a la obra, ¿verdad? Entonces yo creería de que vamos a utilizar uno de los ingredientes que ya en varias ocasiones se ha utilizado en la elaboración de diferentes productos. En este caso vamos a trabajar con esto, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, bienvenidísimos a todos ahí. Ya tenemos más de casi 300 personas que están con nosotros el día de hoy. Y tenemos un invitado más, y es nuestra premezcla. Como decía Mauricio, la premezcla de Molinos Modernos es con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, se la traemos en presentaciones de, Mauricio, De empaques de 4 libras y creo que hay ya a su disposición de 1 libra, si no estoy mal. Exacto, ¿verdad? Exacto. Eso obviamente para que a ustedes se les haga mucho más fácil la adquisición del producto,
¿verdad? Obviamente la presentación industrial está hecha específicamente para las panaderías, para las pastelerías, pero usted que prepara un delicioso postre, un pastelito en casa, pues está la presentación de 4 libras y tenemos la presentación de 1 libra, ¿verdad? Así es. De una arroba también, ¿verdad? Sí. Definitivamente por arroba también podemos estar nosotros obteniendo esta magnífica premezcla, que la podemos utilizar para varias cosas. De hecho, todos los martes y miércoles hemos estado haciendo formulaciones con premezcla y hay una variedad bien, bien amplia para poder utilizar esta premezcla, que es bien, bien bonita, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar trabajando con Mauricio estos Keiko, ¿sí? Miren este, acá está en la presentación con un ya listo para degustar, solo porque tengo la careta, si no, lo degusto ahorita de una vez, ¿verdad? Entonces, podemos estar ahí emocionadísimos por esto. Vean este. Algo para una celebración donde ustedes puedan estar. Vean qué bonito, un smoking, ¿verdad? Ahí sí que un smoking dibujado en el K-pop. Y así se pueden hacer una variedad de situaciones. Y créanme, es bien fácil. Con decirles, el día de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de cómo hacer la premezcla, pero no como siempre, ¿verdad? No vemos. Hoy vamos a hacer el paso a paso. Y uno de los, es más, a ver, ¿quién me puede decir? Y vamos a dar ya estamos acá con los saludos. Y dicen presentes, William Camargo dice, saludos desde Ciudad Vieja. William, bienvenido. Mayrin Reyes, bienvenida Mayrin. Dandy de León Cabrera, hola a todos, qué alegre estar en línea. Bueno, nosotros nos da mucha alegría también el poder llevar a ustedes esta formulación del día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciéndolo. Leticia Silvestre, buenos días, proveer, y ya estoy presente desde San Miguel Petapa, dice. Muy bien, saludos allá a San Miguel Petapa. Nelda Lam, saludos Eric y Mau, dice Mau. Ahí está, nos están mandando saludos. Hernández Elizabeth dice presente. Dandy de León, René Muy, Dairin de Moratalla, Dagny Espoya, Miriam del Carmen. A ver, Miriam del Carmen dice Lilian, Celi, Ingrid, un abrazo si están por ahí. Dice, está mandando saludos y bueno, es válido el día de hoy. Validísimo mandar saludos a los peques, a los niños que nos están viendo el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar. Y saludos a todos, a las casi 300 personas. Alma Q, Jacqueline Chinchilla, Dandy de León, dice bueno, Edwin Zuleta, Damaris Calderón. Bueno, hay muchas personas que ya están interactuando. Y dice 3E Lee, bendiciones, chef, dice, muy, muchas bendiciones igualmente a todos ustedes. Y Dalia Janet Ortiz, Silvia de Choc, dice, es mi primer día en estar en este hermoso evento, dice. Vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. En este hermoso evento, gracias y bendiciones, saludos de Guatemala, me siento muy emocionada. Muy bien, Silvia de Choc. Bienvenidísima, hoy es su primer día acá en el curso. Bueno, bienvenida y espero que a todos los que están, a las casi 310 personas que nos están viendo, que pueda ser de mucho provecho el curso del día de hoy. Y vamos a hacer algo muy importante para que su premezcla, su pastel, su cake, para que todo lo que hagamos con las premezclas salgan bien, ¿qué tenemos que hacer? A ver, pregunta para todos, ¿qué es muy importante para que una receta nos salga bien? A ver, ¿quién me contesta? Le doy un K-pop
de estos especiales que tenemos aquí atrasito. A ver, feliz día del niño para todos, dice María del Carmen. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? A ver, ¿qué necesitamos, Mauricio? ¿Ustedes se lo saben o no? ¿Qué es lo que necesitamos? De memoria, y vamos a bajar libros para ver qué es lo que necesitamos. A ver, ya están ahí contestando. Dice, por ahí dice Mirna Porras, 100 puntos Mirna. Pesar muy bien los ingredientes. Esther Juárez, pesar correctamente los ingredientes. Bueno, exacto. Mauricio. Por supuesto, esa es la actitud de cada uno de ustedes, el estar pendientes de lo que estamos haciendo. Y en efectivo, uno de los primeros pasos para poder elaborar cualquier producto es pesar muy bien los ingredientes, a manera de que no tengamos ninguna variante en la fórmula. Recuérdense que muchas veces encontramos recetas en diferentes, por diferentes medios, y muchas veces no pesamos como debe de ser, o nos dejamos llevar el tema de medición, y muchas veces los recipientes que nosotros utilizamos tienen una descripción a la par que dice cantidades aproximadas. Obviamente eso nos va a dar una idea de qué es lo que estamos haciendo o qué vamos a hacer. Pero nosotros en lo personal recomendamos que sea mejor el pesar los ingredientes. Eso nos va a permitir poder controlar nuestro producto desde principio a fin. Ok, entonces... ¿Y cómo pesamos, Mauricio? ¿Así al cálculo? ¿Al cálculo o cómo...? ¿Cómo podemos, o sea, qué herramienta tenemos que tener para pesar bien los ingredientes? Necesitamos de una pesa medidora, obviamente. Hoy en día tenemos a disposición muchos sistemas de o presentaciones en pesas, es decir, ¿verdad? Tenemos las digitales, que en este caso es la que vamos a utilizar o la que se ha estado utilizando siempre, ¿verdad? Esta que es una pesa analítica, que el peso es súper exacto. Podríamos ver esta forma, miren, podemos ver los tipos de pesado que nos puede dar. Tenemos onzas, gramos, kilos, libras. Si ustedes pueden obtener una de estas, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahora, si no, tenemos este otro tipo de pesa, que es una pesa de reloj, ¿verdad? Lo importante es que podamos tener una para pesar u otra, ¿verdad? Que esto nos haga el trabajo mucho más fácil y más sencillo. Ok. Obviamente vamos a utilizar esta analítica, que es la que nos ha estado sirviendo en todas las actividades, en todos los eventos. Y el día de hoy vamos a trabajar... Una librita, Mauricio. ¿Qué dice una libra? ¿Una libra por qué? Porque esta receta del día de hoy va a rendir mucho. Les vamos a dar varios tips. ¿Cómo podemos hacer K-pop? Se pueden hacer de dos maneras. Y la primera es haciendo nuestra premezcla. Haciendo nuestra premezcla y vamos a elaborarla con la formulación correcta. Primero, la pesa correcta. Vamos a pesar y vamos a hacer la formulación. La formulación ya se lo saben todos. Las personas que están por primera vez, les vamos a ir dictando ahora la formulación, pero ¿quién nos va a decir qué fórmula vamos a utilizar para un pastel ambiente con premezcla de molinos modernos? Por ahí nos decía alguien, para que salga bien el pastel, tenemos que utilizar premezcla de molinos modernos. Muy bien, 100 puntos ahí, ¿verdad? Definitivamente. A ver, ¿cuál es la fórmula del pastel de ambiente de molinos modernos? Ahí una estrellita en la frente y productos de K-pop, si los vienen a traer acá, con mucho gusto les podríamos dar, pero acá es más que todo el orgullo de que yo sé y yo les voy a decir la fórmula. A ver, ¿cuál es la fórmula de molinos modernos? Dice Claudia Fernández, es súper fácil, dice, hacer la premezcla. Y créanme que sí, es súper, súper, súper fácil. Es más, los niños las pueden hacer. Bueno, yo tengo
tres peques en mi casa, y de veras, estos peques, muchos saludos para ellos, ahí a Jimena, a Mariana, a Gabriel, ellos ya hacen premezcla. Yo les digo, bueno, hagamos pastelitos, y ahí están ellos, fácil, fácil, es más, ya se saben la fórmula. A ver, ¿cuál es la formulación? ¿Alguien? No, no me ha dicho nadie. A ver, vamos a ver, no puede ser eso. Quiero ver si ya alguien por ahí nos dijo la fórmula. Premezcla, dice agua, aceite y huevo. Muy bien, son los ingredientes. Pero la fórmula, ahí está. Rosita Torres dice. Bueno, Rosita casi tenía los puntos. Casi tenía los puntos. Me dice 3 huevos. 4 onzas de azúcar y no, solo el agua tiene bueno, solo el agua tiene bueno. A ver, Rosita, vamos a rectificar ahí bien, bien. Algo muy importante con lo de los huevos, pesémoslo. Ahí está nuestra pesa. Vamos a ver. Margarita Morales, dice Margarita Morales, 6 onzas de huevos. Muy bien, Margarita, excelente. Agua, 4 onzas, y aceite, 5 onzas. Alejandra de Deras también dice, bueno, ahí nos está dando la fórmula de lo que es el pastel esponjoso. Y bueno, Hilda Juárez también nos está dando ahí. A ver, la formulación exacta, para que todos rectifiquen. Y porfa, por favor, vean, son 6 onzas de huevo. Y por ser 6 onzas de huevo, no me digan que son 3 huevos. No. Hoy en día las gallinas están en huelga y a veces ponen huevitos pequeños, a veces huevos grandes, a veces medianos. Entonces, no. Mejor pesemos el huevito, ¿sí? Y son 6 onzas de huevo. 4 de agua y 5 de aceite. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Mauricio, por supuesto, recalcando la fórmula que compartías, ¿verdad? Y vamos a ratificar a todas aquellas personas que nos están compartiendo lo que ellos tienen en mente o lo que quizás han utilizado. Necesitamos 6 onzas de huevo por libra, 5 onzas de aceite, 4 onzas de agua. Y un comentario adicional, Eric, y esto vale la pena poderlo mencionar, de que si se va a trabajar en tierras cálidas, tierras templadas o cálidas, es necesario que nosotros hagamos un pequeño ajuste con el polvo de hornear, que le podamos colocar 0.20 de onza por cada libra de premezcla. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar en tierras templadas o cálidas, necesitamos un refuerzo más para que podamos hacer desarrollar nuestro producto, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es que le pueda colocar 0.20 de onza de royal por cada libra de premezcla. ¿Qué pasa si lo vamos a trabajar en tierra fría? No hay necesidad de colocarle royal. Nosotros acá en Quetzaltenango no utilizamos royal. Pudiéramos decir que la parte alta de San Marcos, Totonicapán, no necesita polvo de hornear. Pero si es una tierra templada, necesitamos agregarle un pequeño ajuste de polvo de hornear. ¿Qué porcentaje, Mauricio? ¿Qué porcentaje es el debido? ¿Por qué? Porque acá nos están preguntando y en algún momento pudiera confundirse, ¿verdad? Entonces, demos un porcentaje más o menos... ¿De cuánto por libra podríamos utilizar? Perfecto, muy bien, Eric. Y ese es un punto muy importante porque hay muchas personas que manejan lo que es el tema de porcentajes y a ellos se les hace mucho más fácil el poder definir la cantidad dependiendo de la cantidad de libras que manejen. Y el porcentaje a utilizar es el 1.25%. Alguien que tenga una calculadora a la mano y que quisiera hacer la operación, ¿verdad? Se va a dar cuenta que 1 por 1.25 nos va a tirar a 0.20 de onza, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que para 2 libras va a seguir siendo siempre el 1.25%, para 3 libras el 1.25%. Obviamente lo tenemos que convertir a onzas, que es lo que estamos manejando, ¿verdad? Nuestro sistema de pesado de medición nos permite o nos pide prácticamente que nosotros podamos trabajar todo en onzas. Entonces, 0.20 de onza para una libra por 2 sería 0.40, por 3, 0.60, por 4, 0.80 y por 5 libras, una onza. Excelente. Algo muy importante. A ver, Erika Lima, atención, Erika. No es lo mismo 0.20 que 0.020, ¿verdad? Ojo con eso. El 0 antes del 2 está por demás ahí, Erika Lima. Reajustemos ahí la cantidad. Es 0.20 de onza de polvo de hornear por libra, ¿sí? Sin el 0 ese que está ahí, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Perfecto. Pero ahí vamos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros queremos hacer, es de que ustedes comprendan todo esto, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de enseñar de nosotros, que ustedes comprendan, no solo, digamos, que apunten y bueno, es que así me dijeron, no, sino por qué le voy a echar polvo de hornear, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto, es que ese es el sistema que obviamente se maneja en una panadería donde las producciones literalmente son bien, bien grandes y se hace fácil el trabajo, pero si a ellos se le hace fácil el trabajo, ¿por qué en la casa no? ¿Verdad? Pero entonces es importante que nosotros podamos tener presente también que para poder elaborar un producto no es nada más venir y, como decía Eric, pesar los ingredientes, porque así me enseñaron, porque así me dijeron, sino que sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué estamos utilizando, ¿verdad? Recuérdense de que al momento de que usted interactúa con todos los ingredientes, usted está haciendo química. Usted está interactuando con diferentes sistemas de elaboración, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Y pasa a ser el trabajo de la panadería o pastelería de un trabajo pesado a un arte, a una ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted se dedica y hace variedad de figuras, como lo que veíamos hace 8 días en el tema de figuritas en pan, Eric prácticamente utilizó el arte, ¿verdad? Utilizó la ciencia de la química. ¿Por qué? Porque interactuó con los ingredientes, los unificó y de ahí se convirtió en una pasta. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando un pastel o un pan, no es simplemente eso, sino que estamos jugando con la ciencia. Y ojo, tengamos eso bien presente. Retomando el tema, entonces decíamos que en tierras cálidas o templadas es necesario el polvo de hornear, en tierras frías no. Personas que nos están viendo del otro lado del país, hablamos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa, son tierras templadas. Ahí necesitamos nosotros agregar un poquito de polvo de hornear, lo que ya habíamos mencionado, 0.20 de onza, ¿verdad? Sin más ni más, vamos a empezar a pesar y obviamente lo primero que vamos a pesar va a ser nuestra premezcla. Algo muy importante, y esto va para todo, el peso de lo que es el recipiente tiene que estar en cero, por favor, cero. ¿Una libra de premezcla, Mauricio? Por supuesto, una libra de premezcla que equivale a 16 onzas. Recuérdense que nuestro sistema de medición son libras, onzas, y una libra equivale a 16 onzas. Tenemos 16.5. Esto es lo bonito de trabajar con este tipo de pesas analíticas que nos permiten un peso súper exacto. Aquí no se nos puede ir nada porque la pesita lo detecta, ¿verdad? Muy exacto, Mauricio, ahí, ¿no, hombre? Sí. Tenemos 15.979. Un poquito más. 16. Llegamos a 16. 16.0, eso es lo que va a mandar ahí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces aquí tenemos nuestra premezcla.
Ahora un tema, Mauricio, es el huevito. ¿Qué pasa si me hace falta, le sobra? ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver. Ah, bueno. Podemos hacer relativamente un ajuste con agua. Si me hace falta un 0.25, 0.20 de onza, que es lo que va, que es lo que suele suceder, que venimos y colocamos o pensamos en colocar un huevo de más. Lo que podemos hacer es un ajuste agregándole una mínima de agua. Pero obviamente, lo ideal es de que podamos utilizar cantidades exactas. Si ustedes se pudieron haber dado cuenta, yo ahorita quebré 4 huevos. No quiere decir que yo vaya a utilizar los 4 huevos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto. Voy a batir. Ya Eric ya preparó el tomate y la cebolla. Ah, vamos a hacer, No es broma. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Obviamente estoy batiendo y esto me va a permitir poder pesar exactamente las 6 onzas que yo necesito. Decíamos hace un rato. Si no lo batimos, Mauricio, ¿qué pasa? Si no lo batimos, pues obviamente no vamos a tener el huevo en su exactitud. Vamos a tener más clara que yema o yema que clara. Yema que clara, por excelente, supuesto. Perfecto, ese es el sentido de batir el huevo entonces. Por supuesto, entonces si se dan cuenta, acá estoy utilizando, digámoslo así, huevo completo, ¿verdad? Y tengo 6.27. Obviamente me pasé. 5.9. Bueno, okay. Y en la pastelería, en la panadería, acá el huevo que sobra se puede volver a usar. En la panadería para lustre o para otra mojada de otro pan, y en la pastelería igualmente, para hacer más premezcla. Por ejemplo, hoy vamos a hacer vainilla y pudiera hacer otro de chocolate, ya solo vamos a hacer el ajuste ahí, ¿verdad? Bueno. Sí, por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, empezamos exactamente la cantidad de huevo que necesitamos. Nos vamos con el agua. Son 4 onzas de agua. Quisiéramos saber si alguno de los participantes nos está siguiendo en el paso a paso que se reporten, ¿verdad? Para saber si ellos también están haciendo el trabajo de pesado juntamente con nosotros. Bueno, por ahí vamos a dar algunos saludos en lo que se reportan ahí. María Arzate dice, yo no puedo conseguir premezcla, dice. Bueno, hay que buscarlas y les vamos a mandar ahí, vamos a ver si alguien nos puede apoyar. ¿De dónde está usted para poderle decir más o menos dónde puede conseguir la premezcla? Bueno, Christoph, nos vamos a ver, Chris Freud, Mejía, saludos para ahí. Raquel Batres, igualmente, Alberto Mauricio, pero no sos vos, ¿verdad, Mauricio? No, es de Huehuetenango, debe usar polvo de hornear, dicen huehue. Sí. Tenemos que usar, bueno. Sí, la sugerencia es que Huehue tiene una temperatura más elevada que Shela, entonces sí necesitamos utilizar polvo de hornear. Bueno, ahí estamos. Eli de León, Hilda Juárez, Margarita Peñafiel, saludos para todos ustedes ahí. Y bueno, ya estamos haciendo esto. Vamos a ver quién está en el paso a paso, quién está siguiendo y dándole ahí, ¿verdad? Saludos a todos los niños. A ver, ¿qué niño está con nosotros el día de hoy? ¿Qué niño nos está viendo para poder saludarlo en este ya vísperas de lo que es la celebración del Día del Niño acá en Guatemala, ¿verdad? En todo lo que es el país de Guatemala, el 1 de octubre se celebra el Día del Niño y bueno, ya todos están emocionados porque más de algo les vamos a hacer, mínimo K-pop les vamos a regalar a los niños, que es bien fácil, delicioso y de veras, a los niños les encanta todo esto. Mauricio.
Por supuesto. Entonces, vamos a empezar a preparar, ¿verdad? Nuestro batido. Vamos a colocar lo que es huevo. El agua la vamos a utilizar para limpiar lo que nos quedó en el fondo del huevo. Y que no perdamos nada, ¿verdad? Entonces, encima de estos líquidos vamos a colocar lo que es la premezcla. ¿Qué premezcla estamos utilizando? Nos dicen por ahí. Estoy utilizando la premezcla de vainilla. De molinos modernos. Ojo, tengamos presente que nuestra premezcla tiene que ser de molinos modernos, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces, colocamos lo que es nuestra paleta. Y vamos a empezar con la integración de los ingredientes. Cuando hacemos este trabajo de integración, obviamente la máquina que vayamos a utilizar tiene que ser en una primera velocidad para que no tengamos el problema de que nos vaya a tirar los ingredientes. Media vez nosotros integramos los ingredientes, ahí va a empezar nuestro tiempo de batido, ¿verdad? La integración aproximadamente me va a llevar un medio minuto. Entonces, ahorita le voy a colocar yo el tiempo de batido a velocidad media. Eric, entonces quisiera que nos apoyaras en el tema de tiempo, por favor. Claro que sí, vamos a apoyar ahí a Mauricio con el cronómetro. Vamos a ponerle ahí, ¿cuántos minutos, Mauricio? ¿Seis? No, ¿verdad? Ya vamos a ponerle ahí malo al alumno Eric, que no está poniendo atención. Son 2 minutos. 2 minutos, ¿en qué velocidad? 2 minutos en velocidad media. Ok. Perfecto. Entonces, media vez de integrar los ingredientes, vengo y empiezo con mi tiempo de batido. ¿Empezamos? Muy bien, vamos a saludar y vamos a aprovechar a saludar a los peques de lo que es este programa del día de hoy. Dice saluditos desde Villanueva, Vilma Abraham. Vamos a ver, yo acá vamos a ver. Santiago, dice Santiago Juárez nos está viendo, dice Brenda Méndez. Bueno, Santiago, esperamos ahí mañana un buen día, un feliz día del niño. Vamos a ver, mi hija, la hija de Luisa Fernanda. Ahí sí que muchos saludos para ella, no nos mandaron el nombre. A Leslie López dice, mi hija Fátima también. Dice, bueno, saludos a Fátima. Saludos a Fátima y desde ya un feliz día del niño. Alexia y Sasha. Feliz día del niño, Alexia y Sasha. Mañana ahí pidan K-pop o los famosos cupcakes que estuvimos haciendo la semana pasada. A Cristian dice que es hijo de Raquel Batres. Saluditos para Cristian, que está viendo también este en vivo del día de hoy. Saludos desde Salvador. Bueno, vamos a ver a Fernando, de 15 años. Bueno, Fernando, usted ya puede venir y decirle, bueno, papá, bueno, mamá, vamos a hacer los K-pop y ahí ya sabemos hacerlos y vamos a comprar la premezcla de molinos modernos y a manos a la obra, ¿verdad, Fernando? Saludos ahí desde Quetzaltenango. Para la hija de Silvia de Choc, Esmeralda, para Esmeralda, saludos y feliz día del niño desde ya. Bueno, vamos a ver a quién más saludamos por ahí. Saludar a Juan y a Crispín, dice, ¿verdad? Seguidores desde CAP, saludos desde Totonicapán. Bueno, para Alex García y a la hermana de Alex, a Valerie García. Bueno, saludos y feliz día del niño, un abrazo. Y bueno, ya tenemos, ¿qué? ¿Cuántos minutos, Mauricio? Ya se cumplió el tiempo, ya tenemos los 2 minutos de batido del primer tiempo. Del primer tiempo y no es partido, y fan, ¿verdad? Del primer tiempo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿y pueden haber tiempo de reposición? Tiempo extra. El tiempo extra, ¿verdad? Vamos apenas.
Bueno, entonces enseguida vamos a pesar nuestras 5 onzas de aceite. Obviamente el aceite es cualquiera que sea comestible, ¿verdad? No específicamente recomendamos una marca, sino que sea aceite comestible. 5 onzas es lo que necesitamos para poder trabajar nuestro batido de productos al ambiente, ¿verdad? Y como les decía, con una pesa de este tipo, pues nos ayuda a pesar con exactitud, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí y por supuesto nos vamos a ir con la integración del mismo. En lo personal me gusta hacerlo en movimiento. ¿Por qué? Porque entonces hay una mejor y mayor integración en menos tiempo. Ok, entonces voy a empezar a integrar mi aceite. Que ojo, recuérdense que estamos en el proceso de integración. Entonces este tiempo literalmente no cuenta. En forma de hilo, no de un solo golpe. Este tiempo no cuenta, Mauricio. Este tiempo no cuenta porque se está, lo estoy colocando, lo estoy integrando, entonces no tengo formado no tengo formada la mezcla. Entonces, me lleva aproximadamente un medio minuto así que la incorporación, y a partir de ahí yo le doy el tiempo de batido que necesito. ¿Y cuál es el tiempo que necesito de batido? Un minuto y medio. Minuto y medio. Perfecto. Entonces, tomemos el tiempo, por favor, Desde Eric. ya. Sí, Muy ahorita, bien. automáticamente, en primera velocidad o velocidad baja, ¿verdad? Minuto y medio, y automáticamente estos son todos los ingredientes que nosotros necesitamos para poder preparar nuestra premezcla, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir saludando a los peques de que nos están viendo el día de hoy. Ahí saludamos a María del Carmen Aguirre. Dice, ella está viendo, ¿verdad? Bendiciones, dice Sandra Natareno. Para saludos ahí a los profes. Bueno, perfecto. 2 minutos. Ya lo hicimos. Ahora minuto y medio con el aceite, ¿verdad? ¿Y el aceite en qué momento se agrega? Bueno, ya lo agregamos. Saluditos a todos los que llevan un niño dentro, dice. Felicidades. Bueno, ahí sí que, ¿sí o no? Sí, por ¿Verdad? Pues supuesto. tenemos un qué corazón de niño, eso podría ser, ¿verdad? Saludos entonces, saluditos para mi niño que sigue las clases junto a Samuel Flores desde Perfecto. Tiempo exacto, no necesito darle más batido y mi premezcla ya está. Por arte de magia, en 3 minutos y medio, mi premezcla ya está lista como para que yo la pueda verter, perdón, en el molde que pues, yo necesite, ¿verdad? En este caso, moldes de K-pop, ¿verdad? En este caso. Exacto. El mismo tipo de batido me puede servir para una magdalena, un cepelín, un muffin, un cubilete, lo que pueda hacer. Lo que pueda hacer. Y el día de hoy tenemos nuestros moldes de silicón. Para esto ya no hay que agregarle grasa, pero le vamos a agregar un poco de grasa por si las moscas, ¿verdad? Y acá está, miren, fácil de hacerlo. Lo vamos a llenar, no a esto, al ras acá, un poquito menos del ras para que pueda subir, ¿verdad? Entonces, los traemos acá, vamos a prepararlos. En este caso yo voy a utilizar algo que es más fácil para aplicar grasa y es un spray, ¿verdad? Y ahí ya no hay pierde, Mauricio. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a proceder con el llenado
de nuestros moldes, ¿verdad? Y entonces quisiera pedirte que me apoyaras con una bandeja de moldes para después no estar moviendo el molde. El molde, bueno, claro que sí. Vamos a ponerlo acá en la bandejita de una vez, ¿verdad? Por supuesto. Esto nos va a permitir trabajar con mayor comodidad, ya que si ustedes se dan cuenta, el molde es flexible, sumamente flexible, y entonces nos pudiera complicar un poquito la levantada del mismo después de llenar. Entonces, ya tengo el molde engrasado, entonces vamos a proceder a llenar los espacios. Bueno, mientras que Mauricio va a estar llenando, vamos a seguir saludando a los niños. Dice Alejandro Martínez, en nuestro peque más pequeña del día de hoy, de 3 años, él está ahí junto a su saludos para mi nieto, dice Mauricio Alejandro Martínez, de 3 años. ¿A qué velocidad? ¿A 4 o 6 de la batidora Kitchen, dice? La velocidad media sería en la quinta. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? A ver, para Miriam Hernández, cuando es velocidad media, usted tiene que ver a cuánto llega las velocidades de la máquina. Si fuera de 1 a 10, la velocidad media es 5, 4, ¿verdad? Pudiera ser 4 o 5. Si llega de 1 a 12, la velocidad media sería 5, 6 y así, ¿verdad? La velocidad baja podría ser 1, 2 y las velocidades altas serían ya los grados más, los números más altos, ¿verdad? Saludos, saludos, dice, vamos a mandar saludos a Ryan Gabriel Quimé por el Día del Niño. Bueno, saludos, Ryan. Dice, saludos desde Jalapa para los chefs que nos comparten su tiempo y sus enseñanzas. Bueno, y que parecen niños, ¿verdad? ¿Verdad? No dicen que parecen niños. Es más que todo por las sonrisas y los chistes que a veces hacemos aquí, ¿verdad? Para Celeste, saludos a Celeste, dice, le encantan sus clases. Mari Arzate, dice ella, es sobrina, Celeste es sobrina de Mari. Bueno, saludos a Celeste, que ella se goza viendo los cursos, dice. Bueno, Analú López desde Palencia, saludos a mis hijos, Andrea, bueno, Silvia QLX dice, saludos a mis hijos, Andrea y Héctor, que están viendo conmigo el live. Bueno, Andrea y Héctor, desde ya, un feliz día del niño, que los consientan con pastelitos, que los consientan con cake pop, que los consientan con las salchichas aquellas que hicimos, los corn dogs. Bueno, hay que hacerlo. Ahora los niños no están saliendo mucho, cuídense, cuiden a los peques, es muy importante, peor ahora en este tiempo. Por favor, no los expongan y bueno, háganles ustedes unos pastelitos, unos cake pop, unas trenzas rellenas, qué rico. Bueno, pueden hacer de todo ahí, ¿verdad? Podemos hacer los... Ah, sí, podemos hacer la pizza. Bueno, ya tienen ustedes un video ahí de pizza. Bueno, también la pizza ahí decían, bueno, la pizza, sí, es cierto. Feliz Día del Niño para mi nieta, dice Mildred Díaz, dice. La nieta de Mildred es María Victoria, de 4 añitos, que está viendo conmigo, y mi nieto Emilio, de 8 meses. Bueno, Emilio creo que no va ahí sí que no se le va a quedar nada, pero bueno, ya a María Victoria sí, yo creo que ella va a pedir sus K-pop, definitivamente. Y un abrazo ahí a Emilio, de 8 meses, también a Diana, de 4 añitos, e Isabela, de 8 añitos. Bueno, hacer K-pop el día de hoy para tenerlos listos mañana. Saludos, profe Eric, soy Maritza, dice. Bueno, Maritza, saluditos. Dice Michita, me encantan los K-pop, dice. Saludos, bueno, saluditos a Claudia Cabrera Valdés, para doña Maritza,
Analú López. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ir viendo todo esto, ¿verdad? Y si no tengo moldes para K-pop, dice. Ah, bueno, esto viene despuesito. María del Carmen Aguirre es premezcla de vainilla, dice. ¿Cómo hago si no tengo moldes? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa si no tengo moldes. Bueno, y saludos para todos los niños en el mes del niño, que es octubre, y también es, yo soy de octubre, ya viene mi cumpleaños, es el mes de octubre, de veras, vamos a ver, y es que de plano, somos niños y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, desde ya te entrego tu tiempo. Ah, muchas gracias, muchísimas gracias, Mauricio, este va a ser el de la degustación, el día de hoy, Mauricio. Pues, bueno, vamos a tapar. Si ustedes no tienen de estos, ahorita les vamos a dar una inducción de qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Acá lo que hacemos es tapar. Esto tienen aquí unas grapas. Acá vean. Y lo grapamos acá. O sea, lo cerramos bien. ¿Sí? Sin miedo. Ahí estamos, miren. Quedaron todos listos. Ahora, si usted no tiene, si usted no tiene lo que es este molde de silicón, no tenga pena. Hay otra forma de hacer K-pop. Que no panda al cúnico, dijeron por ahí, ¿verdad? Y vamos a hacer los K-pop de otra forma, pero estos se van a ir al horno, nos vamos al horno y vamos a traer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a hacer unos cupcakes de vainilla, que son estos, y vamos a hacer unos cupcakes, también, no, perdón, cupcakes, no, K-pop, es K-pop, sí, ya me estoy confundiendo acá, y vamos a ver cómo podríamos nosotros hacer con un pastelito. Vamos a traer el pastelito y un cuchillo ahí para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hacen su pastel, en este caso es un pastel de chocolate, ya lo ponen en una base de Duropor, traen su cuchillo, ¿verdad? Una basecita de Duropor. Por allá estamos, arribita, eso, ahí está Mauricio, gracias Mauricio. Y tenemos nosotros el pastelito, qué sé yo. Por ejemplo, vean, yo voy a hacer un pastel y ustedes, ¿qué es lo que hacen? Es hacer esto. Ay, me salió así con el volcancito y hago mi pastel. ¿Y esto qué lo hago? ¿Esto qué lo hago? Lo tiro, me lo como, con cafecito, con algo, pero lo puedo hacer para K-pop, ¿saben? Lo puedo hacer para K-pop. ¿Y cómo le voy a hacer? Voy a quitarle toda esta corteza. Lo vamos a poner en un bol para poder agregarle lo que voy a hacer. Entonces vengo yo y le quito la corteza para que solo me quede la miga, se podría decir. Vean, y aquí me quedó solo la miga, ¿sí? Entonces voy a venir y la voy a quebrar. ¿Se recuerdan cómo hicimos aquellos pastelitos de tres leches, que les decía yo que podían aprovechar todo esto, solo que es como un pastel para pastel frío, ¿sí? Entonces venimos, o podemos venir y hacer un pastelito de una libra para sacar muchos K-pop. Entonces vengo yo acá, si todo esto lo quisiera hacer K-pop, lo que hago es cortar, digamos, y colocar todo esto acá, por ejemplo, vengo
lo hago acá. Entonces voy a traer mi dulce de leche, un poquito de dulce de leche. El dulce de leche que el día de ayer utilizamos ahí para hacer los K-pop que hoy tenemos acá por la repisa aquí de este lado. Vamos a ver. Y miren, ya tengo acá un migajón, una miga. Esto ya no lo voy a hacer. Esto va a servir para tarde. Más tarde. ¿Verdad? Vamos a hacer esto. Miren. Entonces acá ya hago una amiguita. Porfa. Eso sí, que todo esté ya frío, porque si lo hacen en caliente, muchas veces se hace masa, se vuelve muy masudo. Ah, los push-up, dicen, también para los niños el día de mañana, los push-up cake, sí. ¿A cuántos grados debe estar el horno, dice Mauricio? A 140 grados. Perfecto, ¿verdad? Y para no hacerlo con la mano, vamos a utilizar, ¿qué podríamos utilizar, Mauricio? Una paletilla de madera o una espátula miserable para que sea más fácil la integración. Excelente. A veces como lleva un poco de presión, ¿qué es lo que pasa? Que la presión pudiera quebrarse la miserable. Entonces, y a mí me gusta utilizar de madera. Miro que otro poquito, mami. Regala otro poco ahí. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver. Vamos a ir moviendo. Ya cuando lo tengamos más o menos integrado, ahí sí ya podemos meter las manitas. ¿Sí? Esto queda delicioso. Se queda pero súper, súper delicioso, de veras. Ahorita lo van a ver ustedes. Y acá lo que hago es integrar. Acá. Ah, muchas gracias, Mauricio. Pudieran hacerlo en la batidora también, pero bueno. Acá estamos. Y hay muchas personas que no tienen una batidora industrial o semi-industrial. Y bueno. ¿Cómo tiene que quedar? No tiene que quedar muy poroso, sino que un poco más integrado. Yo creo que le falta un poquitín. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer esto, lo que vamos a hacer es venir y hacer las bolitas. Pero en este caso se ve muy poroso, ¿eh? Entonces le hace falta un poco de dulce de leche. Y por ahí está preguntando que qué es lo que estamos utilizando, qué se está integrando. Entonces la respuesta es dulce de leche, ¿verdad? Que eso permite una mejor formación de la pasta que nosotros estamos utilizando ahorita, ¿verdad? Perfecto, muy bien, así es. Y miren, esto es como una pastita que estamos haciendo el día de hoy. Ya solo vamos a pesarla, porque sí la vamos a pesar, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto. Ajá. Vean, ¿puedo hacer un K-pop grandotote también? No, ¿verdad? No, mejor K-pop pequeñito, ¿verdad? Entonces, vean. Entonces ya me queda de esta forma, ¿ven? Miren. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es a pesarlo, ¿verdad, Mauricio? ¿De cuánto peso lo vamos a hacer? Vamos a trabajar unidades de una libra. De una libra. Perdón, de una onza. Una libra. Es que como querías un grande, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ok, vamos entonces con el peso, por favor, Mauricio. Lo que me daba la mano. Muy bien, perfecto. Entonces nos vamos con el encendido de nuestra pesa y obviamente buscamos la unidad de peso que vamos a utilizar,
y siempre es una onza. Bien, entonces tomamos nuestra pasta. Esto nos permite, al final de cuentas, poder tener un rendimiento exacto. De esta forma nosotros podemos saber cuánto producir, ¿verdad? Dependiendo de nuestros invitados, dependiendo de, así que de cuántos K-pop queremos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos acá una onza. Hace 15 días les decía yo que pues tenemos unas herramientas sumamente especiales que son nuestras manos, ¿verdad? Obviamente las mismas las tenemos que cuidar, ¿verdad? Esto nos permite hacer un trabajo más uniforme. Obviamente, pensemos en que también en su momento lo podemos comercializar, y aquí es donde entra la importancia de poder pesar cada unidad. Si lo vamos a hacer para los peques de la casa, pues obviamente no lo vamos a pesar, ¿verdad? Mientras más grande es para ellos, mucho mejor. Pero si lo vemos ya desde el punto de vista comercial, pues lo ideal es pesar, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá seguidamente? Es esto, ¿vean? Vamos a venir y vamos a hacer una bolita. ¿Vean esto? Entonces ya queda nuestra bolita bien hechecita. Entonces vamos a ir apelmazando. Y vamos a ir haciendo la bolita. Esto lo tienen que hacer con tiempo, porque esto va a ir a la refrigeradora. Lo vamos a refrigerar como que si tuviéramos... el concepto es lo que pasa con los chocobananos, ¿verdad? A la hora de agregarle el chocolate, va a ser chocolate de cobertura. Y si está frío el K-pop, va a endurecer mucho más rápido y va a quedar de mejor forma, ¿verdad? Si lo hacen a temperatura ambiente, el chocolate no seca y se chorrea todo y no. Tiene que estar frío, por favor. Bueno, perfecto. Miren cómo están quedando los K-pop. Vamos a ir viendo, excelente. Vean esto. Dice, con los moldes de silicón, ¿a cuánto tiempo tiene que estar la temperatura del horno? Es como hornear un pastel. Es lo mismo, 140, 150 grados. Lo que va a pasar es que va a ser a menor tiempo, 12 minutos, 14 minutos y ya está. Listo, ¿verdad? Entonces, no hay de qué preocuparse. Vamos a ir terminando ya lo que es el boleo de esto, ¿verdad? Vean, qué bonito está quedando, ¿sí? Qué bonito está quedando. ¿Y qué? Vamos a necesitar ahora dulce de leche, más dulce de leche, un recipiente ahí pequeño. Yo creo que acá tenemos uno. Y vamos a... Ahí está, excelente. Y vamos a necesitar también unos palillos. Les recomiendo que no sean palitos, digamos, pinchos. ¿Por qué? Porque a veces nos da problema los pinchos. Les voy a decir cómo es que dan los problemas los pinchos. Si son los pinchos muy delgados, lo más seguro es de que se vaya a romper. Que se vaya a romper, ¿verdad? Entonces, pasa de largo el pincho. Vamos a ir viendo entonces.
y vamos a ir dejando acá nuestras, vamos a limpiar esta bandejita y vamos a ir colocándole los palitos. Vean, vean esto, ¿qué es esto? A ver, es una pajilla, ¿sí? Incluso es de como de cartón, como de papel, hasta es más ecológica, no es plástico. A mí me gusta mucho ser ecológico en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a venir, tengo dulce de leche. Le pongo un poco de dulce de leche y agarro mi bolita y la meto. Así de sencillo. Y ya la coloco en un recipiente que se pueda ir al refrigerador. Repito, un poco de dulce de leche, lo coloco y venga, vamos. Fácil, fácil de hacer. Cabe mencionar, Eli, que el sistema que utilizas es para poder hacer la pastita y la formación de los quesos, es como que si estuvieras haciendo trufas. Las trufas, las famosas trufas, ¿verdad? Sí, es cierto, Mauricio. Para los que saben y han hecho trufas, me imagino que se les vino a la mente, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos haciendo el día de hoy esto, ¿verdad? Entonces, ya saben ahí, como las famosas trufas, es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Estas pajitas son muy bonitas. ¿Qué es lo que pasa? Si lo hacemos con pincho, que de hecho el día de ayer hicimos unas con pincho, a veces hay problema, le voy a decir cómo pudiera haber problema. Si lo va a hacer de esta forma, no hay problema, porque ya después ya agarra usted acá y listo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa de esto? Mire, a veces lo corta completamente, ¿verdad? Mire, va saliendo ahí por el mismo peso, no aguanta. Sin embargo, las que son con estas pajitas, como no tienen punta, digamos, específica, el dulce de leche que le coloco yo acá, lo pega de mejor forma, y como ese papel, vean, entonces ahí no hay problema. Ahí no hay problema. ¿Sí? A ver, saludos para casi las 340 personas que nos están sintonizando el día de hoy. Se nos viene la decoración, Mauricio. Dice por ahí María Lucrecia, dice, me gustan las trufas, fáciles y cumplen con la finalidad. Exacto, así es. En este caso, nuestras K-pop es lo mismo. Cumplen con la finalidad y ya van a ver ustedes, bueno, ya vieron acá algunas ideas de cómo están hechas, pero ahorita Mauricio les va a enseñar cómo se hace el chocolate, por ejemplo. Para poder hacerlo, vamos a ver, Mauricio, en lo que yo termino esto. Sí, por supuesto, y tenemos nuestro chocolate cobertura, ¿verdad? Que vamos a llevarlo a un microondas, y lo ideal es de que le demos tiempos pausados de 30 segundos aproximadamente para evitar que el mismo no se nos vaya a quemar. Tomando en cuenta que en este caso el chocolate blanco es mucho más delicado que el café, ¿verdad? Entonces yo le voy a estar dando 3 a 4 tiempos pausados de 30 segundos acá, por tiempo, para poder tener mi chocolate en el estado que necesito para poder decorar los K-pop, ¿verdad? Bueno, definitivamente los que vamos a decorar no son estos. Estos los voy a llevar yo a la refri, al freezer, digamos, a congelarlos. ¿Para qué? Para que ya estén listos en su momento.
los que vamos a decorar, unos muy parecidos a estos que estuvimos haciendo el día de ayer. Y ya listo, ¿verdad? Vean, tenemos y quedan de esta forma. Se van a ir a la refrigeradora, al congelador, si es posible. Si lo meten en un platito que les quepa en el congelador. Y bueno, ya sería solamente la decoración lo que nos faltaría y lo que estaría haciendo falta en esta, en este caso. Vean, nuestro es una pajilla, es una pajillita, pero sirve para esto, lo utilizo yo mucho. Me sirve para esto, incluso para soportes de pasteles cuando son de, cuando va un pastel encima de otro, pudiera servir este también, pudiera servir para, uy, para variedad de cosas, ¿verdad? Muy fácil, lo encuentra usted así, ¿verdad? Así. Muy, muy, muy fácil. Entonces, estamos, espero que todo haya quedado bien. Ahorita vamos a irnos con más saludos. Dice María Lucrecia, saludos para María Lucrecia, Lidia López, Garci, Estercita, dice. Dios los siga bendiciendo, dice. Bueno, a ustedes también, que Dios me los bendiga a todos. Madeline JS, en la tienda de repostería, dice, bueno, ahí hay varias tiendas donde ustedes pueden, ahí sí que comprar todo esto, en las tiendas de repostería, en nuestros distribuidores, ¿sí? Usted vaya y diga, bueno, necesito prevesta de molinos modernos. Si le dicen, con mucho gusto, pasa adelante, aquí hay. Excelente, ¿verdad? Entonces pide su premezcla, pide su dulce de leche, pide estas soportes, digamos, esto que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Puede pedir sus anillos. Miren qué hermosura de anillos tenemos el día de hoy. Miren, me compré yo este, esto, vean estos, podemos tener... estos dos anisillos se parecen, pero no son iguales, completamente distinto, ¿verdad? Este es de rombos, también están muy bonitos, miren. Son, tiene rombitos, muy bonitos. Hay estrellitas, estrellas, y hay también palitos de un solo color. Lo que ustedes puedan y necesiten. Bueno, ya no hay otros, podríamos utilizar unos plateados, unos dorados, y bueno, hay una infinidad de lo que usted puede utilizar en este caso, ¿verdad? Podemos utilizar también matizadores, ya el chocolate se puede hacer con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ya Mauricio ya está ahí en el microondas, ya está listo, ya está haciendo el chocolate, tanto de cobertura blanca como el de cobertura oscura. Pudiera ser un chocolate de cobertura con leche, el amargo amargo. A mí me gusta el de leche porque esto es para los niños. Entonces, a ellos les, la leche les ayuda ahí a los, con, para que ellos se sienten como que más rico, ¿verdad? El chocolate con leche. Pero si usted quiere utilizar un chocolate negro amargo, con mucho gusto. No hay ningún problema, no hay nada ahí, ¿verdad? ¿Mauricio? Claro, Eric. ¿Salió? Sí, déjeme decirle que utilicé 4 tiempos de 30 segundos cada uno, es decir, 2 minutos, pero la clave es dárselos pausados a manera de no quemar nuestro chocolatito, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo lo que es el chocolate blanco, ¿verdad? Entonces, listo ya, vamos a dejar a que se enfríe, ya que tiene cierta temperatura, y entonces lo que queremos es que mientras más a temperatura ambiente pueda estar, él mismo nos va a ayudar a que seque mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, ya Eric le mostró a ustedes los anillos que hemos utilizado y que vamos a utilizar, ¿verdad? Para la elaboración del objeto, ¿verdad? Entonces, mientras Eric les da algunas instrucciones adicionales, yo continúo con el chocolate oscuro. El chocolate oscuro de la misma forma. Mauricio lo va a agarrar. Lo ideal acá es que
que lo piquen antes, que no esté, que no lleven la barra completa, no. Porciónenlo y bueno, listo, ¿verdad? Ahí estaríamos con eso. Ya viene, ya tenemos el chocolate aquí de esta forma. No lo utilicen el muy caliente, ¿verdad? Porque si no, puede dar problema. Pero si el cake ya está frío, bueno, aquí esto es lo de menos y van a ver cómo reacciona el cake a la hora de querer decorarlo. Bueno, saludos ahí para todos los que nos están... A ver, si hay dudas, dice, ¿qué marca de chocolate es el mejor? Eso es algo que platicábamos aquí con Mauricio. A él le gusta una marca, a mí me gusta otra marca. La mejor marca es con la que usted se sienta mejor. ¿Sí? A mí me gusta de una marca porque tal vez no se me deshacen las manos, pero la otra marca tal vez a alguien también le gusta mucho. Entonces va a depender de qué tipo de chocolate es. Espero que sea de cobertura. Tiempo de hornear y cómo se desmolda. Ah, bueno, eso ahorita lo vamos a hornear. Ya se fue al horno y vamos a desmoldar. Ustedes ahí van a ver cómo está esto, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, excelente clase, dice Damaris. Bueno, saludos a Damaris ahí de Colaj. A Roxana Linares, gracias por compartir tan linda clase. ¡Viva Guatemala! Así es, ¡viva Guatemala! Y hoy, último día del mes de septiembre, del mes de la patria, un mes que todos nos gusta ir a ver bandas, ir a ver a la feria, ir a ver los actos cívicos en los colegios, bueno, de todo, ¿verdad? Los desfiles, pero este año no pudimos, pero el próximo año yo sé que vamos a estar mejor, ¿verdad? ¿Qué marca de chocolate? Bueno, ya decíamos la de la marca. Magdalena Chacón dice, saludos por ahí. Saludos a Jerry XM, Aria Blitz también dice, tiempo de horneado y cómo se desmolda. Bueno, el tiempo de horneado, ya dijimos, 12 minutos, 14 minutos, por ahí está, ¿verdad? Y el desmolde, ahorita lo vamos a ver. Saludos, chef, gracias por sus recetas, dice Magdalena Chacón. Patricia Yanet Quiñones, buenos días, Patricia. Rosita Torres, saludos, mi chef, dice, los admiro mucho, quisiera ser como... Bueno, no, ahí sí que estamos para servirles y créame, Rosita Torres, hay que trabajar mucho, hay que practicar. Todo esto que nosotros hacemos es puramente práctica, ¿sí? La práctica hace al maestro, dicen por ahí, y eso es muy cierto. Si usted viene y practica y todo, definitivamente le va a salir muy bien todo esto, ¿verdad? Pero, y es un arte, se traen las manos, como decía ahí nuestro compañero Mauricio. Bueno, ánimo, ¿verdad? Entonces, denme 2 segundos, vamos a ir haciendo esto, viendo los anisillos, vean los tipos, y bueno, aquí me hacen falta un montón de anisillos. Ahorita voy a traer uno. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras 12 cubiertas, tanto una clara como la otra oscura. Y vamos a proceder a decorar nuestro cake. ¿Qué figura le voy a hacer? La que me dé mi imaginación. Todo es creatividad propia, ¿verdad? Todo está en lo que nosotros queramos plasmar. ¿Qué voy a hacer? Ya Eric les explicaba que el mismo tiene que estar en refrigeración, de preferencia de un día para otro.
a manera de que esté sólido, esté firme, ¿verdad? Y el efecto de secado de nuestro chocolate que sea mucho más rápido. Si ustedes se dan cuenta, yo lo estoy girando, ya que puedo tener un poquito de exceso de chocolate, entonces mientras la misma va secando, yo puedo hacer esto, miren, colocarle anillos. Ojo, si el chocolate empieza a secar mucho más rápido, pues entonces yo voy a agilizar el proceso de decorado del mismo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es literalmente fácil, ¿verdad? El decorar estos cakes. Luego vamos y lo vamos a colocar en un capacillo, ¿verdad? A manera de que pueda ser mucho más vistoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a aprovechar el secado rápido de nuestro chocolate y vamos a hacer una combinación de chocolate oscuro y claro, ¿verdad? Y en una parte le vamos a poner anisillo. Vuelvo a repetir, todo está en la creatividad que nosotros tengamos. Algo muy importante es, Mauricio, que el secado es gracias a que el K-pop está frío, ¿así es? Por supuesto, sí, y ahí recalco lo que decías hace un rato, que tiene que estar mínimo unas 24 horas en la refri para que esté completamente frío y obviamente haga a que nuestro chocolate, si ustedes se dan cuenta, el mismo ya está seco, ¿bien? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos un efecto de secado mucho más rápido. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Vengo y hago una mezcla de chocolate oscuro y chocolate claro. Si se dan cuenta, ahí ya lo tengo vistoso, ¿verdad? Entonces procedo a colocarle anisillos en la parte del chocolate oscuro, ya que el blanco, como ya lo habíamos mostrado, ya secó. Entonces ahí ya tengo yo un cake, llamémosle medianoche o media luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo la mitad oscura y la mitad clara. Vamos y lo colocamos siempre en un capacillo. Vamos a ir a sacar otros de la refri. Lo ideal es de que lo podamos hacer de esta manera, de uno en uno, de dos en dos, para que los mismos no pierdan la temperatura, ¿verdad? Y puedan secarlos mucho más rápido. Recuérdense que los productos que nosotros sacamos de la refri, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo la temperatura que tiene y el secado se hace un poquito más, más tardado, ¿verdad? Entonces, en este, si se dan cuenta, el secado es mucho más rápido y obviamente mucho mejor. Vamos a sumergirlo en anisillos. Y aquí tenemos un bonito K-pop, ¿verdad? Bueno, repetir, todo está en la imaginación, todo está en lo que nosotros queramos plasmar. Vamos a trabajar uno y vamos a hacer ahora lo contrario, vamos a mezclar chocolate blanco con café. Vamos a hacer un delineado, así como en su momento lo hemos hecho con nuestras donas. A ver, ¿quiénes han hecho donas y quiénes las han decorado con chocolate, obviamente, cobertura, café y blanco a la vez? Quienes ya lo han hecho, pues se recordarán que el proceso es fácil, pero a la vez vistoso. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Solo es rayar. Me paso acá al recipiente café, por si en su momento cae un poquito. Entonces, si se da cuenta, ahí yo ya tengo delineado un K-pop, ¿verdad? Y le voy a colocar unos anillos de estrella, unos rombitos,
y ya. ¿A qué niño no se le antoja un K-pop? ¿Verdad? ¿A qué niño no se le antoja uno de estos? Entonces, pues al final creo que los vamos a sortear, ¿verdad, Eric? Yo creería que vamos a hacer preguntas. Vean cómo se ve. Este es el horneo, el que horneamos con el molde. Y este es el de trufa, el de tipo trufa, digamos, ¿verdad? Vean, son dos completamente distintos. Vamos a necesitar un poquito de chocolate blanco en una bolsita, Eric, por favor. Perdón. Sí, ajá. Bueno, entonces en este caso estoy secando, estoy dejando que seque mi chocolate blanco. ¿Por qué? Porque lo voy a mezclar con el café y vamos a hacer una decoración como esta, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño tacuchito ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene una base de chocolate blanco y ahorita vamos a proceder con la oscura. Una parte chocolate café, vamos con la otra, perfecto, muy bien. Entonces vamos a dejar aquí seque. Obviamente este no lo voy a girar mucho para que no me vaya a delinear y la otra parte, ¿verdad? Solo dejo a que caiga el exceso y si es posible se lo quito, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dejar a que seque. Ya va secando. Yo creería que si ponemos a los niños a hacer este trabajo, pues ellos felices de la vida, ¿verdad? Ellos van a estar súper contentos haciendo este trabajo. Muy bien, entonces aquí vengo y voy a hacer esto. Obviamente requiere de cuidado, de delicadeza, ¿verdad? Hacemos la corbatilla y si usted se da cuenta, yo ahí tengo mi K-pop tipo tacochito. Smoking. O tipo smoking, ¿verdad? ¿Cómo te parece? No, hombre, ese está bueno para la degustación del día de hoy. Yo creería que sí. Entonces, obviamente, venimos, ya lo colocamos en un capacillo, ¿verdad? Y lo dejamos de esta manera. ¡Y listo! Ahí ya está listo, ¿verdad? Muy entonces, bien. Vamos a continuar haciendo exactamente el mismo trabajo que hemos venido haciendo. Algo que tenemos que recalcar es esto, ¿verdad? Y también la vez pasada lo decíamos, que a la hora de hacer los productos, literalmente nos tiene que gustar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no nos gusta, pues al final de cuentas, lo que vamos a hacer no nos va a quedar bien, ¿verdad? Entonces, necesitamos demostrar que sí nos gusta. Que sí nos gusta nuestro trabajo. En lugar de sangre, tendríamos que tener harina en las velas, ¿eh? ¡Claro! Harinita. Chocolate. Y chocolate, ¿va? Perfecto, entonces acá bañamos nuestras unidades con chocolate y pues
Yo no sé, pero a mí ya se me antojó uno, Eric. No, no, si ya viene la degustación, ya viene la degustación. Vamos a degustar estos bellos K-pop y vean, créanme que... Perfecto, muy bien, aquí están. ¡Hala, qué rico! ¡No, hombre! A ver, ¿qué? Dice, qué hermoso su trabajo, dice Areli Orozco. Bueno, Julia de García, para despedida de soltero, están muy buenos, dice. Bueno, despedidas de soltero, muy bien, muy bien. Para los unos 15 años, para bodas, una mesa ahí dulce, excelente, ¿verdad? Una... Ahí sí que para, ¿cómo se le llama esto? Un candy bar. Un candy bar. Un candy bar, es cierto. Qué bonito se miraría esto a la hora de estar ahí. Y créame que sus invitados se lo van a agradecer, van a decir, bueno, qué deliciosidad esto que estamos nosotros el día de hoy. Degustando. Degustando, probando, comiendo. Excelente, dice. Bueno, vamos a ver, Vilma Brand dice, muy lindo trabajo, gracias por compartir sus conocimientos. Ahora, a empezar a poner en práctica, dice, mis nietos ya están listos. Muy bien, Vilma, así es, a poner en práctica todo esto. A poner en práctica todo, todo, todo esto. Dice, muy lindo, Maritza de León, hola, buen día. ¿Qué chocolate blanco está usando? Disculpe. Bueno, ¿decimos marcas? ¿Podríamos decir marca? Yo creería que sí. El chocolate que hoy estamos utilizando es el chocolate Granada. Está el otro que a Mauricio también le gusta mucho, de marca Pizza. A mí me gusta más el Granada. Pero bueno, es cuestión de gustos y de costos también, ¿verdad? Hay uno más caro que el otro. Por ahí alguien podrá decir, mire, puedo utilizar el chocolate de chocobanano, Mauricio. En lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la consistencia y textura literalmente es otra, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el de chocobanano, este chocolate se empieza a degradar mucho más rápido al momento de estar al ambiente. Tendría que estar todo el tiempo en refrigeración. Esto, si ustedes se dan cuenta, el mismo ya secó y está al ambiente. Entonces esto nos da mayor aguante al ambiente. Así es, a ver, y vamos a hablar un poco más de esto. ¿Qué es lo que pasa? El chocobanano, usted va a la tienda y dice, mire, quiero un chocolate, un chocobanano. Y en ese ratito se lo hace. Esto no, esto usted tiene que tener su mesa o su candy bar ya listo. Entonces, ¿qué pasa con el chocolate de chocobanano? Eso es, se lo hacen en el ratito y usted se lo come, ¿verdad? Entonces, acá no, ¿verdad? Entonces, eso, mucho ojo ahí, ¿verdad? Con eso, el chocolate para frutas es otro tipo. En este caso, es un chocolate de cobertura para pasteles y es mucho más especial. Este, por ejemplo, ¿cuánto tenemos ya? Una hora de estar acá en el programa. Y vean, el chocolate todavía está durito. No pasa nada ahí, ¿verdad? Miren, acá le puedo poner el papel y el papel sale sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. El tipo de chocolate es muy importante. Ok, lindo trabajo, dice Rosy Araujo. Compartirlo, bendiciones, dice. Bueno, ustedes compartan este live. ¿Por qué? Porque para que muchos puedan hacer degustar este trabajo que el día de hoy estamos haciendo, ¿verdad? ¿Terminamos, Mauriz? Sí, por supuesto, ¿verdad? Gracias, de veras, vean. Vean esto. Ya si ustedes quieren, pueden venir y ya comprarse. Ahí vamos a ver si no hago un... Ya comprarse algo como esto, miren, que es un exhibidor de K-pop. Por ahí ya se desapareció uno, yo creo que es el de la degustación. Miren esas bolitas que tiene este K-pop de arriba, son brillantes, igualmente esta.
otros conceptos, ¿verdad? Y ya otros tipos de anisillos. Y créanme, es muy, muy, muy bonito. Y vamos a degustar, vamos a degustar. A ver, ¿quién quiere degustar el día de hoy? Un delicioso cake. Bueno, yo ya me... Ahí ya, ya, ya ahorita es otro el sonido. Vamos a ver, ¿cuál degustamos? ¿Cuál degustamos? Creo que yo voy a degustar este. Uno que tiene letras, vean, letras, y vamos a hacer la degustación, Mauricio. Por supuesto, lo vamos a degustar, ahí para que ustedes vean de verdad qué rico y cómo se come esto. Me tocó uno de chocolate, buenísimo. Lo que sí te puedo decir es de que don Rosendo te está haciendo una miradita que yo también dice yo quiero. ¡Delicioso! Como que despierta más el niño que traes. ¿Verdad que sí? Ya, ya. Ya me siento de 12 años. Bueno. Pero por cuatro. Por cuatro. ¿Va? No, tampoco. No, no, no. Por tres. ¿Verdad? Entonces, para nosotros fue un gusto poderles haber llevado el curso del día de hoy, K-pop, ¿sí? Para casi las casi 300 personas que todavía están con nosotros. De veras, para Molinos Modernos, CDCAP y nosotros como instructores, es un gusto poderles haber llevado este tipo de cursos hasta a su casa, ¿verdad? Pero algo muy importante es que usted practique, que usted lo haga, ¿sí? Porque de esa forma usted va a despertar al pastelero, al repostero que hay en usted, ¿verdad? Hágalo con los niños. Un abrazo de feliz día del niño a todos los niños y a los que tienen corazón de niño, definitivamente. Que Dios me los bendiga. Cuídense, por favor. Estamos en una etapa con esto de esta enfermedad, del COVID, muy, muy delicada. Ya ahorita ya va a haber de todo, pero no, cuidémonos, porfa. Sigamos cuidándonos, sean precavidos. Mauricio, muchísimas gracias por la compañía del día de hoy. Don Rosendo, allá en cámaras. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, un gustazo el poder compartir recetas, formulaciones, tips y poder llevarles a ustedes todo esto que el día de hoy hicimos, los K-pop, la premezcla. Consuman las mejores harinas que son las de Molinos Modernos, por favor, son las mejores, sí, son muy, muy, muy buenas, yo se las recomiendo, úsenlas y van a ver que sus pedidos van a ir aumentando. Mauricio. Pues la verdad es que para mí también fue un verdadero gusto el haber compartido esta mañana con ustedes. Un abrazo, ahí sí que a la distancia, las mismas recomendaciones que les estaba dando Eric, cuídense, si bien es cierto, va a haber un poquito de mayor libertad, pero pues conscientemente ustedes saben muy bien que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Espero poder estar con ustedes aquí en la, dentro de 2 semanas, Eric, poder estar acompañando de nuevo, ya que el sistema de trabajo que desempeñamos nos permite estar con ustedes a cada 2 semanas, ¿verdad? Cuídense de nuevo y sigan utilizando productos de calidad de Molinos Modernos, premezclas y harinas, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir haciendo maravillas en sus casas. De nuevo, un saludo y un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. Así es,